Hola mis amigos de Rescate y Pesca, ¿cómo estamos pues? ¿Cómo andan esos ánimos? Con todos los poderes siempre, señores, venimos aquí. Bueno, primera aventura que salgo ya. Ahora les traemos, señores, pesca y cocina, pero hoy vamos a comer saludable. Bienvenidos nuevamente a una aventura más. Ya teníamos días de no hacer esta aventura, le hemos venido con 7 mares. Fíjense, señores, que hoy traemos una pesca y cocina. La verdad, pues teníamos días de no hacer algo así. Esta pichurola no pudo venir por este motivo. Mirabe, cuina. Mirabe. Para acá llenen. Así que siempre ahí, gracias por todo el apoyo. Siempre no olviden suscribirse, compartir, dar su like y comentar. Estamos con todos los poderes, de vuelta activados. Ahí con todo, siempre. Siempre, antes de llegar a este video, siempre regálenos un like. Déjenos un comentario ahí a ver qué les parece la aventura, señor. Hoy no estamos en la playa de Garita Palmera, estamos en la playa Guatemala. De Guatemala, señores. Hoy tenemos una pesca con atarraya y caña y cocina. Hemos venido aquí para otra playa, señores. Una playa muy bonita, mira. Muy bonita la playa. Mandamos un poquito lejitos de casa. Y pues siempre ahí compartiendo nuestras aventuras. El día a día. Bueno, aquí divirtiéndolos un poquito siempre. Y gracias a ustedes por siempre ver los videos. Hey, un saludo para esa gente en Guatemala. Un saludo ahí. Así gracias a todos, a todas chapinas que lo miran también. Gracias ahí. Así que vamos con todos los poderes, señores. ¡Venga, niño! Así que vamos a empezar a pescar con atarraya. Y vamos a ver qué cocinamos después de lo que agarremos. Y pues en todo eso, cuando los pescadores más están pescando, yo voy a ir tiro a las cañas y si hay chance. Bien, señores, como siempre tenemos cositas para ir a la casa. Miren, este es el primer accidente. Mamatei se va a enojar porque le quebramos la cuchilla. Ahí, ahí Mamatei, y mira el video. Muy hombre, cállate. ¿Ves? Porque no maté lo está para allá. Ahí sí, mira el video, Mamatei, ahí no es culpa de nosotros, fue culpa del viaje. Ahí que no es culpa de nosotros, Mamatei, ¿ves? Se quebró. Miren, ¿ves? Pero de todos modos, esta la vamos a llevar para la casa y la vamos a traer a la basura. No, no la podemos dejar aquí porque contaminamos porque es plástico. ¿Qué? Ahí andaban. Sí, señores, como venimos hasta aquí, pero no hemos tirado en la playa, la verdad, no hemos pescado allá. Aunque no hemos visto, sino que lo vinimos directamente hasta el estero aquí. A ver qué es lo que. El estero de Jalpataguas. A ver qué es lo que hallamos aquí, señores. Aquí seguro que agarran que para la frita, para la sopa. Dele, pues, prepárese porque. Mira, vamos. Mira, ve. Allá cazaron. Dale, pues, dale. Andando, qué chimera la yayo. Mira, ya te quedaron. Uy, el lío. Ya no queremos. Pero están peques. Estos están peques, babo. Tan pequeño. Ay, que son más grandes. Que tirarla más adentro. Bueno, señor, así que mira que andamos pescando con esta raya. Un gran manchón de chimbera anda allí.
sin ver a un... Es que yo ahí te cheleaba una buena mancha en el pirata. Ahí está, ¿no? Con atarraya en esta lagunita de agua. En esta gran lagunita de agua, porque está algo grande. Ya cazaron, ya van, ve. Qué chimera está aquí, mira ahí más adentro, viste. ¿Mm? Viste más adentro. ¿Ah? Más adentro te digo, cómo te quedaron otras. Tan chiquita, po. Huecho. Están parejitas, ya. No, que están parejitas. Sí. Mira, a ver. Esas están. Están más grandes, están más chicas. Para tirar una viva, o. Tirarla ahí, déjala ahí, hombre. O cuando lo veamos para la playa, te la llevas. No, ahorita la voy a tirar aquí, la vas a anclar. Mira, señor, ahorita cayeron algo, tírate estas y ya, una. Sí, ya pasan. Asaditas, miren qué ricas son. Bravo, marinillo. Sí. Asadita. Sacaste varias. Otro trocito ahí. Bien, asadita. Tira la más partida, no tira para otro anillo. Esta va a ser la carnada. Miren. Esta la voy a poner de carnada ahí. A ver qué es lo que haga. Le voy a dar un tacazonte gigante. Así que vamos a tirar la caña y la vamos a anclar por aquí. Bueno, ahí la dejé. Ya traí un tubo para dejarla, pero. Hay que se haga la voluntad de Dios. Con lo que no me la vayan a llevar es suficiente. Así que aquí va a ser de madre probando suerte. Allá van, ve. No va. Aquí a todo lo que se mueve hay que tirarle. Pues sí, si un pájaro se mueve hay que tirarle. Está allá, ¿no? Está allá, ¿no? Tírale a los chocos. Tírale a los chocos. Mira ya, que no olieron. Ah, mira ya. Pues son grandes, mira. Pues son grandes, pero ¿cómo te vas a meter a tirar? Grandes ahí, mira. Por este yo, pero ahí siempre saco. ¿Ves?
Una garraña. Ya está chiquita. ¿Dónde ya pasa así? La espina, como una de esas. No le gusta nada a uno. Miren, señora, que hay un montón de palos. Ve como está buscando el viaje. Ah, va, un poquito grande acá, bastante palo. Bueno, en el invierno, ahorita en el verano no. Nada, rascabucho. Un jurel. Y anda una buena mancha aquí en Senadita. ¿Cuántas veces rascabucho? Lo vamos a abrir este. Peque, este es un jurelillo. Mira, para lo seco viene. De repente ya va a volar tu caña, po. Pues que es el miedo que tengo, porque no la dejé ni muy sembrada. Y aquí no le alcanzo a llegar a la caña. ¿Nada? No le alcanzo a llegar. ¿No alcanzo a llegar? No. Calladito, calladito. Ya. Espérate. Esta ya está grande, ya está grande la mancha. Cuina, mira, y a la par como te chalastearon. Que el nombre, si ahí te chalaste un vergo a la par, vino a la por venir dejando. Ay, te chalastearon, ve, ay, ve. Ay, te chalastearon, ay, ve. Ah. Oíste, te la caíste aquí en Senadita ya. ¿Estás grabando ahí? Sí. ¿Cansado ya? Tiempo de no tirar la atarraya. Ya me está cansando la yumba, yumba. No, pues fíjate que duelen los brazos, como todavía te andan atrando hasta... Solo come ido y mí, como dijo el chinito, come ido y mí. Está lejos. Está lejos, papá. Hombre, ya, como que no.